se viene por la banda derecha, todos lo esperan los hombres de la luz y pasa el ataque, la presión tira larga, la pelota larga, la picó, Peregrino, Nerinés, levanta esta pelota, yo acabo de salvar la defensa y justicia, era la luz, la quiso picotear por arriba, Peregrino, tiró el manotazo, pero rebotó la pelota, y ahora se viene de Peregrino, anda Camacho, métete, tiró el pelotazo, ay, grande, mirá, ¿qué se cree que tiene? Un puente, en el traste, ay, ay, ay. Me quedó una duda frente a quién había salvado Peregrino, justo me taparon, querido Max. Ay, por favor, Sí. Bueno, atajó una Peregrino, amigo, ¿no es cierto? La sacó. Bueno, 3-0 hubiera sido letal, ¿no? A ver, se adelantó, salió fuera del área. Claro, o sea, salió del área chica, abajo de tres palas, ¿no es cierto? Una vez le correspondía, tiene que sacar, tiene que empezar a salvar algunos goles y darle esperanza a un Halcón, que lo que peor podría ser es que le metan el tercero ahora. Ojalá que no, ¿no es cierto? Se viene la luz, tira la pelota, ras del piso, Romero que gira sobre la marca de Castiglione, la pelota la tiran por un costado, la mitad de la cancha saca de mano, bien pegadita la roya en la mitad, cuando la gente le dice de todo. Saludo a tu buen día de mañana, Saludo para todos. Va a levantar la luz de la zona del medio, bien pegadito la línea, levanta y sigue, espera la autora Costa, va Romero, cruza la pelota Romero, la tiene Chamorro, Chamorro que gira, salir, 11 contra 11, y ahí la tiene Ciro Río que va a la defender, menos mal que estaba ahí, y ahí la tiene Camacho, Camacho para Brian, anda Brian, se viene por la derecha Brian, va a tirar el centro, le sale, le tira un caño, abre la pelota para Camacho, pegale Camacho, que gol, rebota, sí señor, rebota la pelota en Gómez, la quiso colocar Washington Camacho, vuelve a tirar un centro, rechaza el hombre de la luz, y se viene el Halcón en los últimos minutos, 43 de este primer tiempo, lo pierde 2-0, se viene Defensa y Justicia, la tiene Ciro Río por la banda derecha, gira Ciro Río, prefiere meterse por la mitad de la cancha, ahí la tiene Camacho, Camacho que va a girar, prefiere tirar del centro, va a barrer y le tiró la pelota que pegó casi en el lucarito que está allá en 5, gira, ay, 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 saque del fondo para la luz. Saque de mecha para el penalti. Me hace reír Bieber Río por no llorar, no sé, se prodiga defensa, Ciro Ruiz va y viene, Barbieri va y viene, Camacho intenta generar, pero le falta conexión al juego de defensa y Brian Fernández amaga más de lo que concreta. También me da la sensación que tan lejos no está Defensa y Justicia de convertir, ¿eh? No. Falta que la luz cometa un pequeño error en la zona defensiva y se terminó el asunto, ¿eh? Sí, hay una tarjeta amarilla, ¿para quién es? Perfecto, tiro libre para el y no lo da desde ahí, tomate el tiempo, equilibrar el equipo. Y se viene Nerinés, también de Miranda, va a tirar el centro de Miranda, prefiere que se le acerque a Barbieri, ahí está la pelota para Barbieri, abrite Damián, ahí se abre, la tiene el 7, el pibe maravilla, se la roba y ahora... Y ahora se viene la luz, y ahí la tiene la luz, bien roba Barbieri, la vuelve a tomar Brian Fernández, pasa, hace un pasazo de largo un jugador, y se viene por el sector izquierdo, abre la pelota para el derecho, se viene Telechía, pasa al ataque, Telechía, campetea, animate, la tiene Camacho, Telechía que va, se la vuelven a robar, y ahí sí se la puso para Ciro Río, va a tirar del centro Río, rasante, hace rebotar la pelota, bien la Gómez, el que no se complicaba, salta, se enoja la gente, la tiene Daniel Martínez por la banda derecha, gira, y va a tocar el corto, sí, para Castiglione, Castiglione en la mitad de la cancha, va a poner, cambiarla de banda, sí señor, ahí está, Neri Gueye, en la mitad, abre la pelota para Jacuzzi, Jacuzzi que se viene por la izquierda, va a tirar el centro, tiró el centro, Jacuzzi, ¡oh, ay, 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 adelantate, que mato! Fue malo, sí, ¿no? A ver, hay un penal. Yo muy confuso desde acá. ¿Vos la viste, Quique? La verdad que hay que tener los ojos de biónicos, ¿no? Por encima estaba mirando para el lado contrario, pero por el gesto que hizo parece que le pega en la panza, en el estómago, ¿no es cierto? Bien dicho. Pero bueno, esta es la oportunidad, cuando menos se pensaba, de estar 3-0 abajo con la tapada de Peregrino a la posibilidad del 2-1 antes de ir al vestuario. ¿Quién va, Marce? Va a poner la pelota, la caricia Washington Camacho, el uruguayo.
la caricia, sí señor, le dice, de acá no me la saca nadie, desde acá no me la saca nadie, somos Radio Fútbol Plus por la 96.1 y eso es lo que te pedí, Quique Rodríguez, un sí, golcito a los 46 minutos y se termina y se puede venir el gol para Defensa y Justicia. Sí señor, se prepara Camacho, que abra el pie Camacho, que no la tiene cruzada porque puede reaccionar muy bien para ese lado Marchesín. Le va a pegar Washington Camacho a la pelota, se prepara, le va a pegar con la pierna zurda a Washington Camacho, el uruguayo, el Choruba, que vino de Uruguay a jugar en defensa, le va a pegar Camacho, ¡gol! ¡Gol! El uruguayo Washington Camacho le pone el sello al Conde Morera antes de ir al entretiempo a los 47 minutos. Washington Camacho le dijo, Defensa y Justicia sigue vivo y sentencia a la luz, por lo menos con un gol. Cuando dijo Aval que se terminó estos primeros 45 minutos. ¿Qué? Que dije, había que abrir el pie y tirarla para el palo derecho porque Marchesín se tiró para el, justamente para el otro poste. Contame Marce, ¿cómo se retiran los hombres de Defensa y Justicia?